I feel like Goku. I really do. Yo, I feel like Goku, any villain, I beat ya. I'm the strongest in second like a Vegeta. Bars like a cell when I'm cold like a Frieza. Jeez, bro, do I gotta go Han? These girls slice me their chichis and it is so radish, it's got me dropping my jaw. I could go hot, but I'd rather go cool since I'm cooler than y'all. Fuck with me, dog. You're moody, I already know. You need to pick a high or you can pick a low. I spirit bomb a bitch, ever trying to diss my flow. I'm sick world, I'm a spitter that you need to know. What's a human to an android? Clever. I got the sword like I'm Geneva. I'm Trunks with the cubby cause you'll get severed. You're Hercules fooling people, you are better. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 38 con el NBA 2K16. Los Ángeles Clippers de los cuatro jinetes del apocalipsis se vuelven a medir a los Golden State Warriors de los Splash Brothers de Harrison Barnes, de Draymond Green, o sea, ya juntando sus primeras letras, al menos de Green, ¿no? Pero bueno, lo que es importante es que nos volvemos a medir a ellos en el Oracle Arena aquí en Golden State, uno de los mejores equipos en la historia, al menos en la realidad, porque aquí nosotros parece que somos ese mejor equipo. Y cuando tienes a Kareem Jackson haciendo esto todo previo al All-Star Weekend, así es, en el siguiente episodio tenemos All-Star Weekend para que no se lo pierdan por nada en el mundo. Vemos cómo nos escapamos para intentar pedir la mesa para tres, pero de inmediato nos cubre, creo que es Harrison Barnes el que nos está cazando, y eso nos permite que pidamos el pick, el rol de Andre Jordan, Kareem Jackson, Love City. No estamos en Los Ángeles, pero aún a donde sea que vayamos, lo convertiremos en Love City. J.J. Redick encuentra al 24 de Los Ángeles. No, y él es Kareem Jackson. Y ahora encontramos a Jamal Crawford del 11. Y vemos que bien engañamos a DJ Augustin. Le hacemos creer que íbamos por la mesa para tres, pero después penetramos la pintura y el mate. Así, sencillo, sencillo. Pero no hay que complicarnos. Ahora el espectáculo lo vamos a guardar al partido previo al All-Star Weekend, porque queremos estar en el concurso de martes. Vamos a ver si lo conseguimos. El bloqueo, la continuación con Blake Griffin. Aquí puede venir, ¡oh no! Lo regamos. Así que Kareem Jackson dice, es hora de la redención. En la persecución va a evitar a todas costas que ese balón termine en el aro. Y por poco Steph Curry nos hubiera clavado un triple de costa a costa, de este oeste. Vamos por la redención, así globito al estilo de Steph Curry. Muy bien, al más puro estilo de Steph Curry, que hablando, bueno, este es DJ Augustin, no es Steph Curry, pero le damos una cucharada de su propia medicina a Stephen Curry. Chris Paul con el balón, dejan solo a Kareem Jackson para que pida la mesa para tres. DeAndre Jordan recupera el balón, llega a las manos de CP3. ¿Qué va a hacer CP3? Encuentra a TJ Warren con Kareem Jackson, Blake Griffin, el bloqueo, la continuación, ya se armó el caminito para que Blake Griffin, con brutalidad, con toda la potencia que le caracteriza a BG32, a Cyborg, nos demuestre de qué está hecho. Y ven aquí, ¿qué estás intentando hacer, Chris Paul? No, tú eres el, yo sé que tú eres el experto, el Lob City, pero vamos, viejo, no lo hagas cuando estás marcando muy fuertemente a Blake Griffin. Eso va a permitir que Gerald Green pida la mesa para tres. Maldición. Vean el marcador. Y aún así, aunque Kareem Jackson tenga 12 puntos y 11 asistencias, que tome el triple casi desde el estacionamiento, no nos va a permitir estar casi en ningún momento cerca de ellos, aunque Kareem Jackson luchará a toda costa por ello. El pase para Chris Paul, CP3. Vemos aquí a los Clippers. Aquí queda solo mesa para tres. Sí, señor, mesa para tres para Kareem Jackson. También probablemente estemos en el concurso de triples. Ojalá y no. Yo no quiero estar por nada en el mundo en el concurso de triples, y mucho menos si eso me evita que esté en el de mates. El robo de Blake Griffin de costa a costa, de este a oeste. ¡El mate grosero! ¡El molino! ¡Vean el brazo! ¡Extensión total! ¡Giro total! ¡360 grados hizo ese brazo! ¡Y ¡bum! El mate de Kareem Jackson. ¡Mesa para tres! ¡Sí, señor! ¡Mesa para tres! ¡Tres triples! Pero si el partido lo vamos a perder, vamos a hacer que Klay Thompson no nos olvide. ¡Cuidado que viene el posterizer! ¡Toma esto, Klay Thompson! ¡Toma, Klay! Así lo celebra Kareem Jackson porque consigue el end one. ¡Vean la brutalidad! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡El posterizer! ¡Bienvenido al salón de los posterizers de Kareem Jackson! ¡Pobre Klay Thompson! ¡Te hubieras quitado! ¡Te hubieras movido! ¡Eso hubiera salvado tu vida por poco y terminábamos con su carrera! ¡El tapón que le ponemos a Maurice Spice! ¡Nos vamos de contraataque! ¡Ya este partido se terminó! ¡Lo perdemos!
bueno, ya ni siquiera la honra y la asistencia. Kareem Jackson, vean, haciendo hasta lo imposible. Aquí va a luchar, va a poner el cuerpo, demostrando que le pega muy fuerte al gimnasio, al CrossFit. No nos va a ser suficiente a pesar de otro gran partido de Kareem Jackson. Repito, esto es como la maldición de subir los videos a Casa de Deportes, que a pesar de que cuando yo juego fuera de cámara o simulo los partidos, ganamos constantemente. Y cuando les muestro un partido, vemos, aquí perdemos por 6. Así que en el último partido previo al All-Star Weekend nos enfrentamos a los Milwaukee Bucks de Ike Afolabi, que es uno creado, OJ Manu, Giannis Antetokounmpo, Greg Monroe. Ojo con este equipo, ojo con este equipo que nos puede complicar bastante, sobre todo ese hombre, Greg Monroe. Primer juego del partido, TJ Warren encuentra a Kareem Jackson. Se tardó un poco, aún así pedimos la mesa para 3. La fallamos porque se tardó, ya lo digo. DeAndre Jordan encuentra a Chris Paul y dice, mira Kareem, así se anota un triple, podrías practicarlos más. Yo debería estar en el concurso de triples, tú no. Perfecto, por mí no hay problema. Blake Griffin corriendo la jugada que nos tenía preparado Doc Rivers. Se equivoca Kareem Jackson en la persecución a Giannis Antetokounmpo. ¿A dónde vas tan peinado? ¿A dónde vas tan...? Bueno, al menos el tapón con persecución incluido estuvo fenomenal. Así que vamos a buscar la redención con el número de seca 34. Ahí para los que lo recuerden, el bloqueo y la continuación con Blake Griffin. Y dice, yo me encargo de esto después de lo que me hicieron. Después de que mi tapón no haya servido de nada. Pues al menos el mate, que sí sirva de algo. No, aquí muy bien JJ Redick evitando que OJ Mayo tuviera un tiro sencillo. Nos vamos de costa a costa, de este a oeste. Kareem Jackson dice, yo me encargo. Y dice, bueno, si ya estamos cerca del concurso de mates, pues al menos puedo demostrarles de qué estoy hecho, ¿no? Pasando como si no hubiera nadie en defensa, pasando como si fuera esta mi casa. Ahora aquí defendemos a Ekpe Afolabi, que es, ya repito, uno creado. Le robamos el balón, nos vamos de costa a costa, de este a oeste, y toma de reversa, también lo sabemos hacer de reversa. Vamos a mostrarles más de los que estamos hechos. ¿Te parece bien, Kareem Jackson, de lo que les tenemos preparados en el concurso de mates, si es que nos seleccionaron? Aquí está un mate molino, perfecto, perfecto, luce fenomenal. ¿Qué más tienes en tu arsenal, Kareem? Bueno, te podemos esquivar así de fácil a Giannis Antetokounmpo. Otra vez ahora con... no fue completamente un reverso, pero igual no, sí, consigue 10,000 seguidores en Twitter, en Instagram, en Facebook. A ver, otra cosa, Kareem, vamos a ver qué tienes. Chris Paul con el balón, mesa para 3. No queremos tener el concurso de triples, pero también tenemos triples porque no somos un jugador completo. Y en el concurso del All-Star, para que vean que también somos un point guard o escolta, encontramos a CP3 afuera del perímetro para que consiga la mesa para 3 con esta asistencia fenomenal. Y así lo consigue sencillo, fácil, Chris Paul. CP3 así lo celebra, se lo dedica a Kareem Jackson, que está teniendo un partido en sueño. 90-85 le ganamos a los Milwaukee Bucks. El bloqueo de DeAndre Jordan. Y vean este tiro circense, increíble lo de Kareem Jackson. El partido se termina, lo vamos a ganar. Y vamos a ver un resumen de todo el partido fenomenal que tuvo Kareem Jackson. Fue increíble, simplemente increíble. I feel like Goku. I really do. Yo, I feel like Goku, any villain, I beat ya. I'm the strongest, you're second like a Vegeta. Bars like a cell when I'm cold like a freezer. Jeez, bro, do I gotta go Han? These girls slice me their chichis and it is so radish, it's got me dropping my jaw. I could go hot, but I'd rather go cool since I'm cooler than y'all. Fuck with me, dog. You're moody, I already know. You need to pick a higher, you can pick a low. I spirit bomb a bitch, ever trying to diss my flow. I'm sick world, I'm a spitter that you need to know. What's a human, to an android, clever. I got the sword like I'm Geneva. I'm Trunks with the cubby, cause you'll get severed. You're Hercules, fooling people, you are better. Girls wanna fuck, but I'm not that dude. Girl, I don't wanna fuck your fat boo. I'm feeling like Beerus, I'm always in a bad mood. So I ride off on the cloud with a bamboo. If I had a dragon balls, I'd make a death wish. I'm Shenron, I come out of a dark abyss. I kill all of my enemies with a dragon fist. I'm like Tien, third I open, so I never miss. Look, we are not homies, I am so young and you're old. You look like Master Roshi. If I had the sense of beans, I'd probably OD. I'm feeling so OCD. Radio rappers are just so-so. Gangsta rappers calling the cops like it's a popo. And I'm fast on a rap, I can never slow-mo. And I power up on the beat, then I just go. Oh no, I suck the life out of you like I'm Android 19. You're like the Ginyu Force, you're hella weak. You're scarier than Krillin, you can't even speak. I'm killing you rappers off DBZ. Ooh, did I just school ya? Y después de un fenomenal partido contra los Milwaukee Bucks, aprovechó que había una fiesta en esta ciudad y dice, bueno, vamos a la fiesta, vamos a celebrar que estaremos en el All-Star Weekend nuevamente, esperando nuestro llamado al concurso de mates, porque de verdad no me han dicho si voy a estar en el concurso de mates, de triples. Vemos que no es lo que yo hubiera esperado de una fiesta, no es como una fiesta más de... Bueno, yo me esperaba música, un mejor ambiente, son muy poquitas personas. Y vean, y todos se me quedan viendo de... Dios, es Kareem Jackson. Ese tipo acaba de derrotar a nuestro equipo. Vemos, ese tipo hasta como que me persigue, ¿no? Como que algo quiere. Pero bueno, a ellos no me interesan. Veo que hay una chica, así la voy a impresionar con, también con mis habilidades de nado.
para que vean cómo también desde la piscina puedo hacer magia y conquistar chicas. Ya saben que Rachel DeMita es la dueña del corazón de Kareem Jackson, pero mientras tanto, ¿no? Mientras tanto podremos ir entrenando. No parece haberle impresionado. Vemos, encontramos a este tipo aquí ético, totalmente en las drogas, dormido y drogado, y aquí por alguna extraña razón comienza una pelea en esta fiesta privada. Y ojo que esto le puede traer problemas a Kareem Jackson, pero les demuestra también que sabe, que tiene potencia, que sabe pelear. Vean los golpes, tómalo contra la silla. Y este tipo, te ves, crees muy fuerte. Le tomamos los lentes de un golpe, otro golpe, golpe al estómago y toma. ¡Oh, Dios mío! Eso debe haber dolido. Cuidado que esto le puede ocasionar problemas a Kareem Jackson. ¿Qué repercusiones tendrá esta pelea? Llaman a la policía. Ya no estamos en el Rising Stars Challenge. Estamos convocados al concurso de mates, concurso de triples y al partido de las estrellas del 2018. Leales youtuberos, la otra vez, y yo les mostré en un video, está en el video aquí en el canal, les mostré que yo había dado claramente el concurso de mates y me mandó al concurso de triples. ¿Qué, ustedes saben qué debería hacer? Yo voy a hacer mi investigación, obviamente. No quiero jugar el de triples y quiero jugar el de mates. O sea, no quiero sacrificar otra vez el de mates y jugar el de triples cuando no lo quería hacer la ocasión pasada. Si alguien sabe la respuesta, por favor, ayúdeme. Este es un problema del juego, yo lo sé, pero tenemos que darle la vuelta para estar en el concurso de mates. Todo el espectáculo que estamos matando y que nos mandan al concurso de triples donde tiramos 39% en la temporada. No, por favor. Leales youtuberos, eso es todo por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. Muchas gracias. Viene el All-Star Weekend. Ahí nos olemos. ¡Habib!